De modo que vamos a estudiar las dos naturalezas del creyente. Yo quiero, hermanos amados, que leamos en Efesios capítulo 4, versículo 21 al versículo 29. Hay muchos cristianos que no saben que de entre ellos se está desarrollando una guerra implacable entre dos seres, uno llamado el hombre viejo y el otro llamado el hombre nuevo. Son dos naturalezas que el cristiano tiene, que están en directa oposición la una a la otra. Todos nosotros, hermanos amados, tenemos una lucha interna que tenemos que aprender a manejar tenemos que aprender a librar, pero con éxito. Leamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 21 en adelante. Bueno, leamos del versículo 21 en adelante. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús, ¿a que qué? ¿Qué dice ahí el versículo 22? Que en cuanto a la pasada manera de vivir, la vida que llevamos en el mundo, en el pecado, debemos ¿qué? Despojarnos del viejo hombre que está ¿cómo? Viciado, absolutamente viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y a vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Paremos ahí un momentito. La Biblia aquí nos enseña que dentro de nosotros hay dos naturalezas. Les voy a decir algo que les va a extrañar y les va a asustar. Todos nosotros, los cristianos aquí presentes hoy, en el sentido espiritual, no estoy hablando del sentido emocional, sino en el sentido espiritual, somos esquizofrénicos, ¿no? Porque tenemos dos personalidades, ¿no? Tenemos una personalidad humana llamada hombre viejo y tenemos una personalidad divina llamada hombre nuevo. Y esas dos personalidades están en oposición, la una a la otra. En el versículo 22 dice que el hombre viejo es un ser absolutamente corrupto, depravado. ¿Saben ustedes que ese hombre viejo no tiene salvación? El hombre viejo no tiene salvación. Ese hombre viejo no puede ser redimido. Tiene que ser destruido. O sea, la salvación en Cristo Jesús no es para reformar al hombre viejo. El hombre viejo es un ser que no tiene remedio. Que hay que sujetarlo, hay que mortificarlo, hay que crucificarlo. Hay que acabar con él. Todos los seres humanos cuando nacen, nacen con una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza completamente inclinada al mal. Desde que nosotros somos engendrados en el vientre de la madre, adquirimos esa naturaleza, heredamos esa naturaleza. Por eso un niño a los pocos días de nacer empieza a manifestar esa naturaleza con sus berrinches, con sus lloriqueos. Trata, como dije anoche, de influir sobre sus padres, de dominarlos, de obligarlos a hacer lo que él quiere. Eso se ve claramente ya en un niño de 1 o 2 años de edad. Él no ha llegado a la edad de la razón. Todavía no ha despertado su conciencia. Pero hermanos amados, se le empieza a ver a él la crueldad muchas veces. Hasta en el trato con los animalitos, que uno pudiera tener animalitos domésticos. Se le ve la maldad. No es una criatura inocente como ustedes piensan. Esos hijos, esos nietos que usted carga en sus brazos, que apenas tienen semanas o meses de haber nacido, son pecadores condenados al infierno. ¿Qué le parece eso? ¿Le gusta? Aunque no le guste, es verdad. ¿Sí? Parecen angelitos, pero hermanos amados, tienen unos instintos que lo dejan a uno asustado a veces. Esa es la naturaleza pecaminosa que está comenzando a manifestarse. ¿Cuándo? A corta edad. Mira, ahí está el hombre natural, que es el hombre sin Cristo, el hombre que no ha tenido la experiencia de ¿qué? Del nuevo nacimiento. ¿Y qué dice? ¿Cómo es ese hombre natural? Muy lindo, ¿no? Podía ganarse un concurso de belleza masculina, ¿no?
cuerpo del hombre en la Biblia ha llamado la casa terrestre en nuestra habitación. Ahí está 2 Corintios 2, 9, abajo, en la última línea. Sí, 2 Corintios 5, 1. Este cuerpo es una casa, es una habitación. ¿Y quién es el que vive dentro de esa casa? Un ser llamado ¿qué? Hombre viejo, esa es la naturaleza humana que todavía que uno recibe como heredad de sus antepasados. Ahora, noten bien esa figura. Este es un bufón, ¿saben lo que es un bufón? Una persona que anda ¿qué? Haciendo alarde, haciendo ostentación, que anda amenazando a todo mundo. Miren, tiene en su mano ¿qué? Un garrote. ¿Eh? Un garrote. Miren el rostro, una mirada burlona. ¿O no la tiene? Ese es usted. Ese es su verdadero yo. ¿Ah? No es el hombre que pretende ser con una sonrisa hipócrita, no. Ese es usted. Yo recuerdo allá en Guatemala hace algunos años, cuando tuvimos una serie de manifestaciones proféticas, un muchacho que llamaba Mario, que en el cual Dios se manifestaba fácilmente, el que tenía pues manifestaciones diversas de los espíritus de Dios. Una reunión en que estuvimos, yo noté que él estaba como entrando en éxtasis, estaba entrando en trance, se estaba transfigurando. Como yo tenía mucha experiencia en ese sentido, entregué la dirección de la reunión a una persona y yo me fui a sentar a su lado y le dije al oído, ¿quién eres tú que te estás manifestando? No, esta vez le dije, ¿qué es lo que estás viendo, Mario? Porque yo vi que tenía una mirada fija y un poquito aterradora. Y me dijo, yo estoy viendo un gorila, estoy viendo un chimpancé, estoy viendo una criatura negra, peluda, pero despreciable, le dije. Me dijo, yo le dije, Mario, ¿por qué no te acercas un poquito para ver quién es? Y cuando se acercó, se le desorbitaban los ojos, él dijo, se parece a mí. Y entonces comprendí que él se estaba viendo a sí mismo, estaba viendo qué. Su verdadero yo, está viendo su naturaleza humana, se está viendo su naturaleza pecaminosa, estaba viendo al hombre viejo que habitaba dentro de él. Ahí está Carlos, ahí está Luis, ahí está Jorge, ahí está Francisco, ahí está. Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Solo hubo una persona que habitó en la faz de la tierra que no tuvo naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo se llamaba esa persona? ¿Y cómo evitó Dios que Jesucristo no tuviese una naturaleza pecaminosa? Por medio del nacimiento virginal. Yo tengo que abreviar esta mañana, hermanos. Este estudio requiere mucho, mucho tiempo. Pero si Jesucristo hubiera tenido un padre humano, ¿qué hubiera tenido? Una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo evitó Dios que tuviese naturaleza pecaminosa? ¿Eh? Él fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién transmite la naturaleza pecaminosa? ¿El hombre o la mujer? El hombre. ¿Eh? Nosotros somos los responsables, no le echa la culpa a su nana. No fue su madre la que le dio esa naturaleza pecaminosa, su padre se la regaló. ¿Sí? Entonces Dios tuvo que hacer un milagro de que Jesucristo fuera engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Por eso dijo Jesucristo, el príncipe de este mundo viene a mí, mas no haya nada en mí, no había naturaleza pecaminosa que respondiera al príncipe de este mundo. ¿Lo oyeron bien? La Biblia dice que él fue tentado en todo,
pero sin pecado. Él fue totalmente inocente, puro, santo. Pero usted no es Jesucristo. Usted, sea varón, sea hembra, nació ¿con qué? Con una naturaleza pecaminosa, totalmente inclinada al mal. ¿Quiere usted describir la descripción de su naturaleza humana? Está aquí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Ten ninguna excepción. Ahora, mire qué lindo, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspide está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura en sus caminos, etcétera, etcétera. Este es usted. Usted cree que es muy lindo, que es muy bueno. Está equivocado, hermano. Ustedes, ahí está su foto. Mire, todos los que estamos aquí pudiéramos cometer los pecados y los crímenes más horrendos. Si no fuera por la gracia de Dios, ya lo hubiéramos hecho. Si no fuera por el temor, no a Dios, sino el temor a las consecuencias, hace tiempo lo hubiéramos hecho. Usted hubiera matado, hubiera adulterado, hubiera blasfemado, usted hubiera hecho lo peor que un ser humano hubiera podido hacer si no fuera por el temor de que lo descubrieran y lo refundieran en una prisión por el resto de su vida. ¿Ah? Eso es lo que lo ha frenado, porque su naturaleza humana es una naturaleza inclinada totalmente ¿a qué? Este es un engendro de Satanás que usted lleva adentro. ¿Me oyeron bien? ¿Qué es? Un engendro de Satanás, una naturaleza depravada, corrompida, viciada, que no tiene remedio de ninguna clase. Si ese hombre pudiera ser transformado por medio del Evangelio, hubiera sido transformado. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Aquí lo vimos en Efesios capítulo 4. En vez de reformar al hombre viejo, tuvo que depositar dentro de nosotros una nueva criatura que se llama ¿cómo? El hombre nuevo. De modo que cuando nosotros nacemos, Dios deposita en nosotros una nueva criatura. Ahí está. Este es el creyente recién nacido, el que ha tenido una experiencia de nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo es el creyente recién nacido? ¿Nace grande o nace...? Mire, ¿quiere usted ver los pasajes, hermano? Yo no quisiera ponerme bajo presión, pero la hora ya me está presionando. Cada vez que levanto la vista veo el reloj allá en la pared. Y mire lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnal. Aquí habla del niño, ¿qué? Del niño en Cristo. Niño en Cristo es un creyente carnal. Eso es natural en un recién convertido. Pero después de varios años de militar en las filas de Cristo, ese creyente carnal debió haberse convertido en un creyente ¿cómo? Un creyente espiritual. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 4. No, capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad ¿de qué? De leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es ¿qué? Es niño. Ahí está el niño. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, dejando
pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como que como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud. Ahí vemos al nuevo creyente en Cristo Jesús, recién convertido, es un bebé, ¿eh?, que viene a habitar en la misma casa ¿con quién? Con el ogro, con el monstruo, con su hombre viejo. Ese es el espíritu regenerado que habita en nosotros desde el momento que nos convertimos a Cristo Jesús. ¿Y qué creen ustedes que va a suceder más temprano que tarde? Va a empezar una lucha entre esas dos naturalezas por ver quién va a controlar la casa. Amén. Mire, leamos Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y el versículo, el último versículo, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora veis estar en mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que en él había un ¿qué? Conflicto. ¿Qué significa la palabra conflicto? Encuentro armado, una batalla, un combate. Dijo Pablo, en mí hay un conflicto. Yo llamo eso la guerra interna. Y le voy a decir, hermanos amados, esa guerra interna hay que resolverla antes de que uno pueda vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Quieren ustedes saber dónde habitan y operan los demonios en nosotros? En el hombre viejo. ¿Y quieren ustedes saber dónde opera el Espíritu Santo en nosotros? En el hombre nuevo. De modo que el hombre viejo es la carne y el hombre nuevo es el espíritu. Y esas dos naturalezas están constantemente en oposición la una a la otra. Hay una lucha, hermanos, que nosotros tenemos que conocer y tenemos que enfrentar con valentía. Abran en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. El Espíritu es el hombre nuevo. La carne es el hombre viejo. Versículo 17. Porque la carne, que es el hombre viejo, codicia contra el Espíritu. Y el Espíritu codicia contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. El hombre viejo quiere pecar, el hombre nuevo se lo impide. El hombre nuevo quiere ayunar y el hombre viejo se lo impide. ¿No es cierto? El día que el hombre nuevo, que es el espíritu regenerado, le pone a usted el deseo de ayunar, es el día que usted más hambre siente. Porque el hombre viejo se va a levantar y se va a oponer al plan que el Espíritu Santo, a través de su espíritu regenerado, le formula. El Espíritu Santo le dice, va a ayunar 3 días, va a ayunar 7 días, y ese día, hermano amado, le da dolor de cabeza, le da un desgano, le da un cansancio, le empiezan pero a doler las tripas del hambre, y usted antes de que se acueste esa noche ya ha comido. ¿Entiende? El conflicto es tan serio que usted no puede hacer el bien que quiere por la oposición del hombre viejo, ni puede hacer el mal que quiere por la oposición ¿de quién? Del hombre nuevo. Esa es la guerra interna. Es un conflicto a muerte, hermanos amados, entre el bien y el mal dentro de nosotros. Muchas personas dicen que el cristiano no puede tener demonios. El hombre nuevo en Cristo Jesús no tiene demonios, ni los tiene ni los tendrá jamás. Porque el hombre nuevo es santo desde su creación. Aquí lo dice en Efesios capítulo 4, en el pasaje que ya leímos y ustedes deben haber escuchado. Y vestir al hombre nuevo que es criado en Dios, ¿en qué? En justicia, en santidad. ¿Cómo es el hombre nuevo? Es santo. Mire, hermano, en primera de Juan, y lástima el tiempo, pero en primera de Juan dice que el hombre nuevo, nacido de Dios, no puede pecar. Cuando usted peca, ¿a quién está obedeciendo? ¿Al hombre viejo o al hombre nuevo?
El hombre nuevo es perfecto desde su creación. Solo falta que crezca y llegue a la plena estatura en Cristo Jesús. Ahora, nosotros vamos a determinar quién va a tener el control de nuestras vidas. Depende del cuidado que le demos. Por ejemplo, ¿cómo es que usted alimenta al hombre nuevo para que pueda tomar dominio sobre el hombre viejo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la oración y el ayuno. ¿Con qué más? Con el estudio de la palabra de Dios. ¿Con qué más? Con la comunión con los hijos de Dios. ¿Con qué más? Con la alabanza, con el testimonio. Hay ciertas disciplinas que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida cristiana para reforzar al hombre nuevo, para darle al hombre nuevo oportunidad de crecer, de progresar, de madurar, de llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, ¿cómo es que reforzamos al hombre viejo en su oposición a Dios? Díganme. ¿Sí? ¿Cómo, por ejemplo, qué? No, pero no digan no ayunando. Comiendo en exceso. Comiendo cosas que no, el ser humano no debe comer, cosas que son dañinas, perjudiciales para la salud, engulléndose, hartándose, embutiéndose la comida hasta por las orejas y por las narices. Come y come y come y come. Esa es una forma. ¿Cómo más? ¿Durmiendo demasiado? Se le está dando gusto al hombre viejo. ¿Sí? Con los chismes, las bolas, los rumores, hablando palabras torpes. ¿Qué más? ¿Mirando televisión en exceso? ¿O no sabiendo seleccionar los programas? ¿O no mirando en la televisión programas educativos, aún programas deportivos, siempre y cuando no sea también en exceso? Pero cuando usted mira películas de crimen y películas de inmoralidad y películas de terror, ¿qué está haciendo? ¿Alimentando a quién? ¿Al hombre nuevo? Al hombre viejo. ¿Me entiende, hermanos? Con lo que decimos, con lo que hacemos, estamos determinando cuál de los dos va a controlar nuestras vidas. Ahora pregúntese usted, ¿a quién estaré cuidando más, atendiendo más? ¿Al hombre nuevo, al hombre viejo? Usted tiene la respuesta. Amén. Por eso en Efesios capítulo 4 dice que es nuestra responsabilidad despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. Nosotros no le podemos pedir a Dios que lo haga porque Dios lo está poniendo en nuestras manos. Él dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de qué. De despojarnos al hombre viejo con el fin de revestirnos del hombre nuevo. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a tomar medidas estrictas, porque, hermanos amados, si no, toda la vida cristiana la vamos a vivir en derrota y vamos a estar oprimidos por demonios, cautivos por demonios. Nunca nos vamos a levantar para ser la clase de cristianos que Dios desea que nosotros seamos. Ahora, a medida que nosotros vamos cuidando de nuestro hombre nuevo, ¿qué va a suceder? A ver, hermano, ponga la otra lámina. El hombre nuevo, ¿qué va a hacer? Se va a convertir en un gladiador. Mire, ese hombre ya no es el chamaquito, ya no es el patojito, ya no es el cipotillo que vimos en la filmina anterior. Ahora lo vemos que ya es un joven apuesto, que se ha entrenado, tiene buenos músculos, es un luchador, es un boxeador, que ahora sí puede enfrentar a quién, al payaso del hombre viejo. La lucha se va a poner, ahora sí va a ser en serio, ¿no? Este no, allá dice hombre carnal, pero ese ya no es el hombre carnal. Bueno, sí, todavía, porque la lucha sigue. Ya no es el creyente recién nacido, es el creyente carnal que todavía no ha logrado subyugar al hombre viejo. Bueno, pasemos
abajo dice la carne codicia contra el espíritu contra la carne. Esa misma lucha la vemos en Romanos capítulo 7. ¿O no la han leído ustedes allí? Rapidito, hermanos. Ojalá que esto despierte el deseo de estudiar más a fondo la palabra de Dios. Dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, etcétera, etcétera. O sea, allí también habla del conflicto dentro de nosotros. La Biblia habla de los deseos, que batallan contra qué, contra el alma. Eso lo encontramos en el libro de Pedro. Los deseos carnales batallan contra el alma, o sea, los deseos carnales manifestados a través del hombre viejo batallan contra el espíritu y hacen que el hombre espiritual, el hombre nuevo, se debilite y no pueda ejercer la oposición que debe ejercer en contra del hombre viejo. Bueno, pasemos a la cuarta lámina. Ahora, ¿qué vemos? El hombre espiritual. ¿Dónde está el hombre viejo? Todavía está presente. ¿Pero está qué? Está noqueado. Y noten bien, ya no tiene la panzota que tenía antes. ¿Y dónde está el garrote? Ya le fue quitada su arma. El hombre nuevo está sobre él. Lo ha puesto por estrado de sus pies. Lo ha aplastado, lo ha dominado. El hombre nuevo ahí está celebrando ¿qué? Su victoria sobre el hombre viejo. Amén, hermanos. Ahora, ¿en cuál de estas etapas estará usted? Si es inconverso, la primera. Solo un ser despreciable habita en usted que se llama ¿qué? Su verdadero yo personal, su ego. El gran problema hoy es que la iglesia evangélica se ha introducido a la psicología y en vez de estar tratando de destruir al hombre viejo, lo estamos tratando ¿de qué? De pulir, de adornar. Allá en Puerto Rico y en muchas naciones se celebran lo que se llama seminarios de autoestima. Dice, es que muchas personas son acomplejadas y necesitan que se les fortalezca, que se les eleve su yo personal. Jesucristo no dijo eso. ¿Jesucristo qué dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Estímese a sí mismo o niéguese a sí mismo. Tome su cruz, que es símbolo ¿de qué? De muerte, y entonces sígueme. ¿Saben por qué nosotros no podemos seguir a Cristo como debíamos seguir? Porque no hemos enfrentado la realidad de que dentro de nosotros hay una bestia. Allá dicen, bestia, pues somos bestias, hermanos. Somos bestias. Y no hemos querido enfrentar eso, sino que queremos bañar al hombre viejo, perfumar al hombre viejo, vestirlo bien, alimentarlo bien. Y claro, por esa razón es que vivimos en fracaso, hermano. Nosotros le damos 10 veces más atención al hombre viejo que al hombre nuevo. Y después nos extraña que no haya crecimiento en nuestra vida cristiana. Pasan meses, pasan años y nuestra vida cristiana no tiene mayor desarrollo. Y es porque nosotros no hemos permitido que el hombre nuevo se desarrolle en nuestras vidas, sino que hemos dejado que el hombre viejo tome la ascendencia, que el hombre viejo esté en control de nuestra vida. Amén, mis hermanos. ¿Ya están entendiendo un poquito acerca de esto? Bueno, apague el aparatito ese un momento, porque si no se va a terminar quemando el foco y son caros. Mire, el hombre viejo en la Biblia es llamado la carne, pero la palabra carne tiene 3 significados. Yo quisiera darle todos los textos para que usted, porque cuando usted lee la Biblia va a encontrar la palabra carne y usted tiene que preguntarse a qué se estará refiriendo. Los tres significados de la palabra carne. Primero, la carne es cuerpo, la materia de la cual está hecho el cuerpo. Amén. Por ejemplo, en el
En Juan 1.14 dice, y aquel verbo refiriendo a Jesucristo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Estaría refiriendo a su naturaleza pecaminosa? No, porque Jesucristo no tuvo naturaleza pecaminosa. ¿A qué se estaba refiriendo? A su cuerpo físico. También dice en 1 Timoteo 3.16, Dios ha sido manifestado ¿en qué? En carne. ¿Sería en una naturaleza pecaminosa? Dios jamás se va a manifestar en una naturaleza pecaminosa, pero sí se manifestó en un cuerpo físico. ¿Saben ustedes que este cuerpo físico no es malo? Es una maravilla de la creación de Dios. Y los monjes de la Edad Media, por no entender la diferencia entre carne como cuerpo y carne como naturaleza depravada que habita en nosotros, ellos aborrecían su cuerpo y lo amortiguaban, agarraban su cuerpo a latigazos, castigaban su cuerpo. El cuerpo no tiene la culpa. ¿Quién es el que tiene la culpa? El que habita dentro del cuerpo. ¿Y cómo se llama el que habita dentro del cuerpo? El viejo hombre. Y con esa clase de torturas uno no va a sujetar al hombre viejo. Usted puede hacer todas las penitencias del caso y su hombre viejo va a seguir inflamado, va a seguir desatado dentro de usted. ¿Amén? ¿Qué es el primer significado de la palabra carne? Cuerpo. La segunda es raza humana, humanidad. Por ejemplo, en Joel capítulo 2 dice, derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne. ¿Estaba hablando de que el Espíritu Santo se va a manifestar en la naturaleza pecaminosa? No. Ahí habla de la raza humana, hombres de todas las lenguas, tribus, naciones. El Espíritu Santo se va a manifestar universalmente en todos los seres humanos sin distinciones de ninguna clase. Amén. Por ejemplo, hay otro versículo que dice en Mateo 24, que si aquellos días no fueran acortados, toda carne sería ¿qué? ¿No? Que todos los seres humanos serían exterminados. No está hablando de la carne como naturaleza pecaminosa, allí está hablando de la carne como raza humana. Amén. Cuando dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. ¿Estará hablando de la naturaleza humana? Contra esa naturaleza sí tenemos lucha, pero está hablando ahí del cuerpo físico, del ser humano, ¿sí?, en su cuerpo físico. La lucha espiritual no es contra seres humanos, sino que es contra seres demoníacos que polulan los lugares celestes. Bueno, ya tenemos dos significados. ¿Qué significa carne? Cuerpo. Significa humanidad. Y el tercer significado es la naturaleza pecaminosa, corrupta del ser humano. El versículo que podemos dar ahí dice, y manifiestas son las obras de la carne, en Gálatas capítulo 5. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, Romanos 7, 18. O sea, ahí está hablando de la naturaleza humana. En el libro de Gálatas, y vamos a ver si yo lo puedo encontrar rápidamente, aparecen los tres significados diferentes. Aquí, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, la parte final del versículo, la segunda mitad, dice que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿De qué carne estará hablando ahí? No, ningún ser humano será justificado. ¿Lo escucharon bien? Que por las obras de la ley ningún ser humano, carne, será justificado. ¿Ven cómo les va a costar a ustedes interpretar la Escritura, aún a pesar de las explicaciones que les he dado? En el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y lo que ahora vivo en qué? En la carne. ¿A qué se está refiriendo aquí? Al cuerpo humano. Y después en Gálatas capítulo 3,
Y en el versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿A qué carne se está refiriendo ahí? La naturaleza humana. O sea, en esa porción del libro de Gálatas aparecen las tres excepciones de la palabra carne. Carne como cuerpo, carne como raza humana y carne como naturaleza pecaminosa. Hermanos, necesitan saber esto para poder entender la palabra de Dios. Por ejemplo, anoche usamos esta expresión, este versículo que dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La primera carne se refiere a qué. Andamos en la carne, en este cuerpo físico, pero no militamos según la carne. ¿Y a qué se refiere eso? La naturaleza humana, o sea, el viejo hombre. Pues aprendamos a interpretar la escritura, hermanos. Ahora vamos a ver con las filminas otra gráfica donde vemos, no dele vuelta, hermanito, no estamos. Las dos naturalezas del cristiano, ¿cuáles son? La parte de arriba, espíritu, y en la parte de abajo, ¿qué? Carne. Y ahí están los textos, pero miren, el espíritu es blanco y en cambio la carne es negra. ¿Dónde opera el bien? En el espíritu regenerado. ¿Y dónde opera el mal? En la naturaleza pecaminosa. Aún en la posición es importante porque el espíritu tiene contacto con Dios. En cambio, la carne tiene contacto con quién? Con el diablo, con el mundo. Miremos aquí abajo, hermano. Yo me voy a acercar un poquito para que ustedes puedan ver. Dice, el hombre natural no regenerado, de 1 Corintios 2:14, su espíritu está muerto. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos muertos ¿en qué? En pecados y delitos. No teníamos vida espiritual. En el sentido espiritual éramos, por decirlo así, inexistentes. En cambio, la carne nos dominaba. La carne opera en el alma y en el cuerpo. ¿Ven estos puntos negros? ¿Qué son esos puntos negros? ¿Qué son? ¿Qué creen ustedes? Son demonios que operan ¿dónde? En la carne. ¿Cómo, dónde opera Dios en nosotros? En el espíritu. ¿Dónde opera Satanás en nosotros? En la carne. Noten allí, hermanos, que Dios está fuera. En cambio, Satanás está ¿dónde? Adentro. En el impío, Dios está desde afuera presionando, tratando de llevar al hombre al arrepentimiento. Lo quiere conquistar, lo quiere redarguir, pero muchas veces el hombre no lo permite. Ese es el hombre inconverso, el hombre natural, no regenerado. Ahora, ¿qué necesita ese hombre? ¿Qué dice aquí? Nuevo nacimiento. Al nacer de nuevo, el hombre deja de ser un hombre no regenerado y se convierte en un hombre regenerado, en el cual ya Dios está, ¿qué? Ya está manifestado en él. El espíritu ya no está negro, sino que está, ¿qué? Blanco. El Espíritu, que es el Espíritu Santo, mora en el espíritu del creyente. Satanás todavía está operando en él, ¿a través de qué? De la carne. Pero ven ustedes que los puntos son, hay diferencia entre unos y otros, ¿o no? Aquí los puntos son más numerosos y aquí los puntos son más grandes. O sea, ya el hombre está comenzando a ser liberado de las influencias demoníacas que operan, ¿dónde? En la carne. Ahora, esa liberación se acelera cuando nosotros nos sometemos a una administración de liberación. Una cosa que les voy a decir, hermanos amados, es que para que usted pueda tomar dominio sobre la carne, tiene primero que ser liberado. Porque mientras hayan demonios operando en usted, usted no va a poder controlar su carne, vencer su carne. Póngale que usted tenga un apetito voraz y en usted opere un espíritu de gula. Por más que usted prometa y aún jure comer menos, no va a poder, porque hay un espíritu que lo que domina. ¿Ves? Mire, cuántos jóvenes, aquí la mayoría de ustedes ya son grandes, yo puedo hablar sin rodeos y tapujos, tienen el vicio de la masturbación. A mí me han venido jóvenes que me han dicho, yo me masturbo a diario. Otros me dicen, yo me masturbo hasta 2, 3 y 4 veces diarias. Andan como zombies así, embrutecidos por ese vicio. Y ellos nunca han confesado la verdad por vergüenza. Pero cuando oyen mensajes acerca
de la santidad, deciden que van a dejar de masturbarse. ¿Y cuántos días logran evitarlo? Tal vez un día o dos o tres, pero ¿qué está en ellos ya? Un espíritu que los domina y que los induce. No se pueden controlar. ¿Qué necesitan ellos? Liberación. Y una vez liberados, para ellos será fácil por el espíritu que controlar la carne. Amén. Por eso, hermanos, una persona, un creyente carnal, tiene demonios. Casi todo creyente, bueno, no casi, todo creyente carnal en que la carne está en control de su vida, ¿tiene qué? Demonios. Cuando en Gálatas capítulo 5 habla del heredero que es niño, y el niño es un creyente carnal, dice que él está sujeto a los... eso dice ahí, pero déjeme darle la exacta. Versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, creyentes carnales, éramos siervos o esclavos, ¿bajo qué? Los rudimentos del mundo. ¿Y sabe lo que dicen otras versiones? Dice, bajo los espíritus elementales del universo. ¿Y quiénes son los espíritus elementales del universo? Los demonios. Cuando éramos niños, creyentes carnales, éramos esclavos. ¿Bajo qué? Bajo los espíritus elementales del universo. O sea, todo creyente carnal tiene que demonios. Usted los tiene. Necesita liberarse, hermano, para que entonces por el espíritu pueda qué, tomar control de su vida. Amén. Ahora, la tercera clase de hombres que encontramos en 1 Corintios 2 y 3, es el creyente ¿qué? Espiritual. ¿Ah? Para pasar de creyente carnal a creyente espiritual, uno de los requisitos es recibir ¿qué? Bautismo del Espíritu Santo. Eso no lo hace a usted automáticamente espiritual. Ojalá así fuese. Pero ya el Espíritu Santo operando en nosotros en plenitud, nuestra victoria sobre la carne será más que más rápida y certera. Noten bien, la carne todavía está. Pero no, miren el contraste. Aquí la carne está totalmente en control. Aquí ya es el Espíritu de Dios morando en el creyente y llenando el poder que puede tomar dominio sobre quién. ¿Dónde está Satanás? ¿Adentro o afuera? Ya ha sido liberado de demonios. ¿Quién está operando en plenitud en él? Dios a través del Espíritu. La llama del Espíritu arde en él. Ahora, ¿usted qué quiere ser? ¿Toda la vida un hombre natural, un hombre carnal, o quiere llegar a ser un hombre espiritual? Entonces, ¿qué necesita? Primero, nacer de nuevo. Si es que no ha nacido. Segundo, ser liberado. Liberado de demonios. Tercero, ser bautizado del Espíritu Santo para que usted pueda llegar a ser la persona que usted quiere ser a imagen de Cristo Jesús. Un hombre libre y un hombre lleno del poder de Dios. Amén, hermanos. Póngame la otra gráfica un momentito, para poder terminar, porque pronto vamos a terminar. Noten aquí, hermanos, el desarrollo espiritual del hombre. Hay cuatro clases de personas en la Biblia. El hombre natural, en que el espíritu está muerto, y en su mente, en su cuerpo y en su alma, está lleno de demonios. ¿No saben ustedes que todo ser humano sin Cristo tiene demonios? Todo ser humano. No hay una sola excepción. Porque como es hijo del diablo, los demonios tienen derecho a habitar en él. Él es como un palomar, que los demonios entran y salen con toda libertad. Todo ser humano sin Cristo tiene ¿qué? Demonios. El segundo hombre es el hombre carnal, en que su espíritu ya ha sido vivificado, y todavía en el alma, en cuerpo, pueden estar operando ¿qué? Demonios. Pero noten la diferencia, los círculos no son tan numerosos ni son tan negros.
Tercero, el hombre espiritual es el que ya recibió el Espíritu Santo en plenitud del bautismo, y entonces aún los demonios, si es que quedan, son, puede decirse, insignificantes. Mire, una persona espiritual puede todavía tener algunos demonios que no han sido detectados, porque los demonios saben esconderse hasta en las fibras más diminutas y más aisladas de nuestro ser. Pero el Espíritu Santo, que es fiel, los va a obligar a salir a luz. Nos va a sacar a la superficie para que nosotros por el Espíritu lo echemos fuera. El hombre perfecto, el Espíritu Santo está en control de todo, no solo del Espíritu, sino ¿de qué? Del cuerpo y del alma. ¿Quién es el hombre perfecto según la Biblia? Jesucristo. ¿Podremos nosotros llegar a ser hombres perfectos? La enseñanza en las iglesias tradicionales es que jamás. Dios es perfecto, pero ¿cómo puedo yo aspirar a ser perfecto? Y entonces no, nadie hace el esfuerzo por llegar a la perfección, porque es imposible. Pero no dice la Biblia, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No dice Pablo, para que presentemos a todo hombre como perfecto. No dice el apóstol Pablo en Efesios 4, el mismo capítulo que estuvimos leyendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la edad, a la estatura de un ¿qué? Varón perfecto. Mire, hermano, si eso no fuera posible, Dios no nos pondría esto por delante como una meta a la cual debemos aspirar a llegar. Lo malo es que ha caído el pueblo de Dios en un conformismo. Quiero preguntarles, ¿podremos llegar en la vida cristiana a un punto donde no pecamos? La doctrina es imposible. Mientras yo estoy en este cuerpo humano pecaminoso, tengo que pecar. Por eso es que ni muchos no aspiran a la santidad, porque es una meta imposible de alcanzar. Eso dice. Pero oigan, en la Biblia hay numerosos textos donde dice el Señor, no peques. 1 Juan capítulo 1 dice, estas cosas os he escrito para que ¿qué? Mas si alguno por casualidad, por coincidencia, en un momento de debilidad, peca, ¿qué debe hacer? Recurrir a su abogado, correr inmediatamente, confesar, ponerse a cuentas, ponerse en su vida en orden, para que el acusador no gane ventaja sobre él. Amén. Pero miren, algunos versículos que hablan de la vida de santidad que lleva a la perfección. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? ¿Será posible? En 1 Corintios capítulo 5, 15 dice, sed sobrios y vel... No, ¿cómo dice? Ay, Señor, se me escapó las palabras exactas, pero en 1 Corintios 15 y en el versículo 33, es 34, velad debidamente y no ¿qué? No pequéis. Yo le puedo leer no menos de 7 versículos donde dice no pequéis. ¿Será Dios tratando de obligarnos a vivir una vida sin pecado sabiendo que es imposible? No, hermanos. Nosotros podemos llegar a una vida de santidad y podemos llegar a una vida de perfección. ¿Pero qué? Si nos sometemos a liberación, recibimos la llenura del Espíritu Santo, dejamos que el Espíritu Santo empiece a tomar control de nuestras vidas, empezamos a luchar contra la carne, la sujetamos, la dominamos, la crucificamos. Amén, hermanos. Y entonces vamos a poder vivir una vida del entero agrado de Dios. El viejo hombre no tiene salvación. No intente salvar su hombre viejo. No intente reformar su hombre viejo. El hombre viejo es una criatura despreciable que no tiene remedio. Por eso, hermanos, la Biblia dice
ahí en pasaje de Efesios 4, Colosenses 3, despojados del hombre viejo. ¿Qué es despojarse? Es como si yo me quitara este saco de encima. Por ejemplo, algunos de ustedes, tal vez no en Oakland, porque Oakland es una ciudad santa, pero allá en El Salvador, en Guatemala, en otras ciudades, en otras naciones, fueron víctimas de asaltos. ¿Qué hicieron los mareros, los pandilleros? Le pusieron la llave al chino y entonces lo despojaron ¿de qué? Hasta de los calzoncillos, ¿no? Sí, yo he visto allá en Guatemala gente corriendo por la calle desnuda y no son exhibicionistas, sino que fueron víctimas ¿de qué? De un asalto, les quitaron los zapatos, le quitaron los calcetines, los dejaron en pelota, hermano, en traje de Adán. Y ellos no se resistieron porque lo hubieran apuñalado, los hubieran apuñaleado. Pues el diablo nos ha despojado a nosotros, es tiempo que lo despojemos a él. La Biblia dice que nos despojemos del hombre viejo con todos sus hechos pecaminosos. No solo tenemos que despojar al hombre viejo, 1 Corintios 9, 27 dice que lo debemos someter, lo debemos subyugar. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado, eliminado, descalificado. ¿Qué tenemos que hacer? Herir, subyugar al hombre viejo. En tercer lugar, dice en Romanos 8, 3, rápidamente, hermanos, porque ya tengo que terminar, ya me están haciendo mala cara los que tienen hambre. Porque si vivieres conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, ¿qué hacéis? 8, 13, ¿hacéis qué? Morir, mortificáis, amortiguáis al hombre viejo, a la carne. Dice que sola podemos mortificar, ¿cómo? Por el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo. Si mortificamos la carne, entonces vamos a vivir. Oigan, hermanos, aquí está hablando de muerte física y también hablando de muerte espiritual. Muchos creyentes mueren jóvenes porque no quisieron mortificar su carne. Si usted fuma, si usted toma, puede ser que no pierda su salvación, pero va a perder su vida. Amén. Yo conozco creyentes y hasta pastores que han fumado toda la vida y yo creo que se salvaron, pero se murieron de 38, 40 y 42 años de edad de cáncer del pulmón. O sea, si por el Espíritu usted subyuga su carne, usted va a vivir una vida larga, feliz, al servicio de Dios. Amén. Como dije en cierto seminario, usted puede comer lo que quiera, coma rata si quiere, coma sapo si quiere, coma culebra si quiere, coma iguana si quiere, coma lo que quiera comer y no va a perder su salvación. ¿Pero qué va a perder? Su salud, y va a perder su vida. Amén. Porque usted no ha sujetado su carne. ¿Quiere usted vivir una vida larga, sumamente bendecida al servicio de Dios y de su pueblo? ¿Qué debe hacer? Entender que hay un conflicto dentro de usted que usted tiene que resolver con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese conflicto? Esa guerra interna. ¿Es entre qué? Entre el hombre viejo y el hombre nuevo. ¿Cuántos habían entendido que en usted había dos, que en ustedes habían dos naturalezas en abierto y continuo conflicto? A ver, levante la mano. ¿Lo habían entendido? Muy pocos. Usted tiene un enemigo y es el peor de todos. El mundo es enemigo, el diablo es enemigo, pero el peor enemigo lo quieren ustedes conocer. ¿No? Vayan, mírese en el espejo y lo van a ver. Usted es su propio enemigo. ¿No? El peor enemigo es su yo personal. Y usted va a tener que tomar medidas estrictas, ¿para qué? Para vencer ese enemigo, para subyugar ese enemigo. Lo tiene que crucificar. No lo puede seguir apapachando. No. Es un enemigo que lo quiere destruir a usted. Si usted no lo destruye a él, él lo va a destruir a usted. Muchos cristianos caen y jamás se vuelven a levantar. ¿Por qué?
porque no quisieron emprender la lucha en contra de la carne. Y dejaron que la carne los siguiera controlando y los siguiera utilizando como la carne quería. Bueno, hay más que pudiéramos hablar, no cubrimos ni la mitad del estudio, pero hermanos amados, yo espero que esto les despierte el deseo de estudiar más acerca de estas dos naturalezas. La Biblia contiene numerosas enseñanzas. No consientan su carne, porque la Biblia dice que los que hacen las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Quiere usted ser partícipe del reino en esta vida y más aún en la vida venidera? Tiene que enfrentar la carne, tiene que vencer la carne, tiene que sujetar la carne por medio del poder del Espíritu Santo. Y si ustedes lo hacen, no lo van a lamentar jamás. Tal vez no va a vivir la vida excitante que uno vive en el mundo, ¿no? En vicios y en placeres. Ah, pero hermanos amados, cuando esos amigos que se dejaron dominar por la carne estén enterrados y en estado de descomposición, usted va a estar viviendo una vida en la potencia del Espíritu Santo al servicio de Dios y de la humanidad. Muchos de los muchachos con los cuales yo estudié en la secundaria y aún en la universidad están muertos ya. Yo estoy vivo y más o menos en perfectas condiciones de salud, sin un achaque, sin un dolor. Estoy potente. ¿Por qué? Porque, mire hermanos, descubrí el secreto de que tenemos que luchar contra ¿qué? Las tendencias pecaminosas de nuestra naturaleza humana. No podemos darle rienda suelta a la carne. Tenemos que controlar nuestro apetito sexual, nuestro apetito alimenticio. Tenemos que controlar la carne, vencer la carne, y entonces vamos a vivir una vida larga, en plenitud, una vida dichosa al servicio de Dios. ¿Cuántos quieren vivir una vida larga? ¿O quieren vivir morir a los 30, 40 años de edad? Si en este mundo solo vamos a vivir un año, vamos a vivir una vez, digo. ¿Ah? Mejor aprovechemos bien nuestro tiempo para que Dios nos conceda largos años en la tierra, no para hacer más plata y más plata y más plata, que eso también es la carne. ¿Sí? El hombre viejo es el que se quiere enriquecer. El hombre nuevo no se quiere enriquecer, el hombre nuevo quiere ganar y ganar bien para poder invertir en el reino de Dios. Amén. Y hay algunos de ustedes que se vieron en Estados Unidos solo con el afán de volverse ricos y no se han vuelto ricos. Y quizás nunca se van a volver ricos. Yo tuve un muchacho de Guatemala, se vino allá a Los Ángeles, dejó a su esposa, a sus hijos. Se vino, trabajó 3 años y cuando volvió, ¿sabe qué llevaba? Una grabadora que parecía una rocola. Una grabadora grande. Una cámara de fotografiar y $100. 3 años de esclavitud. Y cuando se fue, solo se llevó una grabadora, una cámara y $100. ¿Sabe por qué? Porque cuando volvió, volvió rollizo de tanto comer. No salía de las pizzerías y de las hamburgueserías. No, no controló su carne. 3 años de vida perdidos, lejos de su hogar. Y algunos de ustedes van por el mismo camino, según yo puedo ver. Está muy visible a los ojos humanos, ¿no? Tomen control de su carne, de su hombre viejo, y deje que el Espíritu Santo les fortalezca para esa lucha interna, esa guerra implacable que tienen que emprender con su carne. Puestos en pie. Perdonen que me pasé, pero me entregaron el tiempo ya tardecito. Bueno, si no pueden, darle gracias a Dios por lo que tienen y por lo que son, pídanle perdón al Señor porque ustedes no han vivido una vida entera con consagración al Señor. Cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Padre, en este momento te pedimos que el Espíritu Santo certifique tu palabra en nuestros corazones.
Sabemos, Señor, que hemos hecho lo posible por dar a conocer esta enseñanza en el corto tiempo que hemos tenido. Hay tanto más que necesitamos descubrir. Pero, Padre, que esto nos sirva como un aliciente, como un incentivo para que empecemos a luchar en serio contra ese monstruo que habita en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza depravada, esa naturaleza satánica, ese engendro de Satanás que ha tenido plena libertad de operar en nuestras vidas. Que lo reduzcamos al orden, que lo atemos, que lo encerremos bajo prisiones para que él no pueda continuar malogrando la obra del Espíritu en nosotros. Padre, que nos liberemos. Padre, que nos llenemos de ese poder celestial de tu Espíritu que está a nuestro alcance, para así llegar a ser hombres y mujeres de valía en el reino de Dios. Hombres y mujeres útiles en el servicio de aquel que lo merece, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendícenos, guárdanos, líbranos, y que podamos entrar una vida de santidad, podamos entrar una vida de libertad, que podamos en forma rápida alcanzar otra estatura espiritual a semejanza de Cristo Jesús. Te lo pedimos, te lo agradecemos, porque sabemos que es conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro, y el pueblo de Dios se une para decir amén, amén, amén.